Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué les digo? Buenas tardes, buenas noches, muy buenas noches por el horario. Muy buenas tardes, porque todavía se asoma el sol en la ciudad de Guadalajara con esto del nuevo horario. Bueno, cuando son las 8:03, damos comienzo a esto que es Conexión Grupera. Bienvenidos, bienvenidos y gracias por acompañarnos, porque hoy nos vamos a divertir. Hoy, martes, ni te cases ni te embarques, nos vamos a divertir de una manera estupenda, de una manera extraordinaria, en la cual, bueno, pues vamos a tener nada más y nada menos que, bueno, unos imitadores que la verdad son buenísimos, vienen con esto que es caravaneando, así es, para decirlo así, caravaneando, para no equivocarme. De hecho, ahorita vamos a poner una plana de caravaneando, caravaneando. Ahorita van a ver de qué se trata, van a saber de dónde vienen, hacia dónde van, pero bueno, ya están aquí con nosotros y de veras que se van a divertir. No se despeguen ni un solo momento. Si quieren, corran ahorita rapidísimo al refrigerador, agarren las chelas, agarren los refrescos, agarren ahora sí que las alitas, agarren todo lo que quieran, toda la botana, porque la verdad no se van a poder despegar ni un solo segundo de este programa, porque los vamos a tener más que divertidos. Tanto la Chiquimami como yo vamos a hacer malabares, ta, 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 ra, 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 ta, ta, ta. Pero bueno, quédense con nosotros, porque hoy vamos a poner también el video que tenemos pendiente, que el viernes no pudimos poner, el video de Fernando Rodríguez, que se llama Voy a dedicarte esta canción. También por ahí vamos a tener una entrevista con el licenciado Herminio Álamo, de una escuela de inglés, que va a venir a ver qué onda a todos aquellos que quieran aprender inglés, a ver qué rock and roll. Pero bueno, vamos a tener un programa muy, pero muy completo para que se queden con nosotros. Y presento a todo, absolutamente a todo el equipo que hace posible este programa. Iván de la Cruz está por allá en la cámara, moviéndole ahí, que para allá, que para acá. El buen Ivancillo de la Cruz, presente esta tarde-noche en Conexión Grupera. También Víctor Zárate, que no hace nada, a veces descansa y ocupa ayudante, también ahí está. Y bueno, en el Control Master está nada más y nada menos que el buen Pepe. Mi querido Pepe está ahí manejando, ahora sí que las palanquitas y botoncitos digitales de 360stream.tv. Carlita Furby también anda por acá, también Pau, se llama Paola, aquí está con nosotros. Lalo, a todos muchísimas gracias. Y bueno, después de tanto bla, 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 presento. Por favor. Aquí está con nosotros. Chiquimami, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches, Memo, y muy buenas tardes, noches a todas las personas que nos están viendo en este momento. Un besote para todos ustedes, por favor, no se me despeguen. Bienvenidos a esto que es Conexión Grupera, y por favor, no se me vayan a ir, porque tenemos unos imitadores, como ya lo dijo mi compañero, muy buenos, vienen caracterizados y nos van a divertir muchísimo, así que por favor, no se desesperen, aquí quédense, por favor, no se vayan a ningún lado. Es correcto, como lo dice la Chiquimami, tendremos mucha, mucha diversión. Y bueno, mi nombre es Guillermo Cos, y ya estamos listos para llevarles buena música, para llevarles cotorreo, para llevarles un rato ameno hasta su hogar. ¿Por qué no? Si todavía estás en la oficina, o si vienes transitando por la ciudad y dirás, ¿cómo es eso? Bueno, porque tu aplicación en del celular también nos puedes ver ahí. Si vienes de copiloto en el automóvil, si vienes en el camión y vienes viendo, ahora sí que en tu celular, muchísimas gracias por dedicarnos minutos. Bien, ahí quedó esto que se llama La Original. Con la original banda de Limón. Con Lorencito. Que ya decíamos, más maquillados no se puede. No, pero yo digo que maquillados, desmaquillados, como sea, se ven muy bien, ¿eh? Sobre todo Lorencito, ya lo tuvimos en cabina y no estaba maquillado y está muy bien. No, yo no estoy diciendo nada. Es más, fue catalogado como símbolo sexual. Como uno de los mejores, pues, latinos y más guapos dentro de la revista People. Pero bueno, People. Ya están llegando los saluditos, gracias a toda la gente que está comunicando desde nada más y nada menos que Fremont, California. Mi carnalillo ya está comunicándose. Mi querido Beto Franco, desde Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, donde el sábado pasado se presentó Saúl el Jaguar, y según me dicen, estuvo buena la entrada. No sabría decirles, Beto es el que nos puede decir. Yo creo ahorita con un mensaje nos va a decir si estuvo bueno el baile o no. Pero este fin de semana estará Chuy Lizárraga por allá en el núcleo de la feria.
en el palenque, señoras y señores, Pepe Aguilar. Y allá estará Conexión Grupera. Iremos tanto al núcleo de la feria como también a lo que viene siendo el palenque de Tepa Abril 2013. Un saludo para todos los clubes de fans de Tepa, que por cierto, ya tienen ahora sí que su estación de radio por internet y se llama así, Club de Fans Tepa. Y ya estaremos en contacto con ellos. Muy movidos esos chavos, ¿eh? Andan donde sea y eso es lo bueno de son un club de fans. Son muy meneados. Pues sí, aparte, un saludo para todos ellos, un saludo para Morea, que yo siento que sí nos está viendo, un saludo para todo Morea. Mi querido Betito, cuando tengas ahí el contacto con el dueño de Morea, pues dile que dejó prendida aquí a mi conductora, la Chiquimami. Que como que quedó con algo pendiente. Así no, yo quiero mandarle un gran saludo porque el chavo es súper buena onda, se portó súper caballero conmigo y no, sí, yo le mando ya un lo gran sabemos. Saludo para él. Ya le andaba dando unas acciones ahí del antro sí. De Morea. Pero bueno, tenemos mensajitos, mi querida Chiquimami, ¿qué te parece si le das lectura? Porque ya se están caracterizando, ya están a punto de estar ahora sí que al 100 para entrar al aire nuestros imitadores del día de hoy. Rápido, mensajitos, dice DJ Cos, saludos a todo tu equipo y a los invitados de lujo, saludos a Lupita y a mi cuñado Arturo y en especial a Alan Cos, gracias bro, Dios los bendiga, muchísimas gracias. Igualmente carnal, un abrazo, cuídate mucho. Un abrazote, dice Beto Franco, saludos Cos desde Tepa, un saludo para todo Tepa. Estefano, está muy bueno su programa, les mando un abrazo a todos y más a ese Víctor que nunca anda trabajando, jajaja. Ja, ja. ¿Cómo sabes que ese Vic no trabaja? Pero un saludo para Vic donde quiera que esté. Sentado, no es cierto. Dice Carlos Alberto, deberían de invitar mejor a la Paca Rapera o a Kino Díaz, son los grandes. Un saludo pues para Kino, Carlos déjame decirte Alberto. Que de grande está, mide como 1.20 el Kino, no te creas. Un saludo para el Kino, es buen amigo el Kino Díaz. Y para la Paca Rapera, ¿qué te puedo decir? Un saludo para mi compa que siempre cuando estaba en el Proyecto T lo teníamos ahí en Conexión Grupera de Canal 58. Así es que un abrazo para los dos. Y bueno, ahí está la Paca Rapera, todo lo que da. Pero los que tenemos hoy no les pide nada, la verdad son muy buenos. Y si no, al tiempo. Aguántenme unos minutos para que vean porque vienen con todo. Muy bien, tenemos más mensajito, dice Ceci Pérez, oigan chicos, una observación, deberían ampliar las opciones en cuanto a música, siempre los mismos videos y los mismos artistas, varíenle, hay muchos artistas y muchos videos, saluditos, muchísimas gracias Ceci, lo tomaremos en cuenta y de verdad que pondremos pues más videos, pues más variados. Eso va directo para el productor, por mi favor, querido Víctor Zárate, por favor. Que no haces nada, a veces descansa y ocupas ayudante, pues cámbiale de videos, hermano, porque diario los mismos, así es que pues hay que cambiarle, ¿no? Y ahí te dieron un lleguesín. Dice, y bueno, Juan Rasura, muy buenas noches, Memo, Chiquimami, un besote, y pues si no tienen quien les caliente los motores, pues falta de confianza. A la Chiquimami, por supuesto, ¿no, mi Juan? No, hablábamos de los dos motores, o sea, el tuyo, el que ya no carbura mucho, y el mío que está en su mero apogeo. Un saludo para Juan Manuel Rasura, un besote para él. Que se lo ponga donde quiera. Pues... Vean, ahí quedó esto que se llama Voy a dedicarte esta canción, este tema de Fernando Rodríguez, que ya lo decíamos, acaba de hacer un dueto con Julián Álvarez. Y bueno, la verdad, bien, ¿no? La producción buena del video. Sí, está muy bien la producción. Yo me imaginaba que no iba a estar... No es cierto. Yo me imaginaba que iba a estar muy bueno el video. Un saludo para Fernando. Y pues muy guapa la chava, ¿eh? Muy guapa. Aparte, pues Mazatlán fue donde lo grabaron, ¿verdad? Allá en Mazatlán. Se presta porque tiene muy bonitos paisajes, así que... Así pues es. Y bueno, nosotros vamos a continuar. Ya estamos a punto de entrar, ya están a punto de caracterizarse. Y bueno, nosotros vamos a ir a un corte comercial. ¿Con qué vamos, productor? Con videos variados, por favor, porque la gente ya lo pidió. Videos variados, no pongas diario los mismos. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial para luego regresar con esto que es Conexión Grupera. Vamos con esto, Restaurant Bar Mascucia República. Y regresamos aquí a Conexión Grupera. La mejor cura para la resaca está en el Restaurant Bar Mascucia República. Ven y disfruta de nuestras bebidas tradicionales. Sangrías, chabelas, hierbabuenas, micheladas. Además, ricas y variadas botanas, como la fabulosa Viagra Mexicana. Todos los partidos de fútbol en vivo. En exclusiva, Atlas, Chivas y Tecos. Abiertos los 365 días del año. Desde 1928. Restaurant Bar Mascucia República. Estamos a tus órdenes en República 711. Entre la 28 y Belisario Domínguez. Teléfono 3617-1847.
Bien, y ya regresamos, los invitamos para que terminando el programa se lancen al restaurante Bar Mascucia República, que está ubicado precisamente en la calle República número 711, entre la 28 y Belisario Domínguez. Un saludo para La Maquinita, para Toño Cortés, también para lo que viene siendo el buen, nada más el Roger, para el Chofo, para todos los que están ahí en el restaurante Bar Mascucia República. Tenemos mensajitos, vamos con ellos rápidamente, gracias a la gente que se está comunicando. Un saludo para Beto Franco, que ya nos mandó, pues, una pequeña, ¿cómo se dice? Información, bueno, nos mandó información sobre lo que sucedió allá en Tepa, porque tú se lo pediste. Dice Beto Franco, pues te cuento que me salí como a las 12 de la noche porque estaba muy aburrido y solo había como entre 200 y 300 personas, y aparte el grupo que estaba tocando ni las canciones se sabía porque a ratos nada más las tarareaban. Ahí para que te des una idea de cómo estaba. Pero a ver, ese día se presentó Saúl el Jaguar. Pero aquí está diciendo de un grupo, ¿no? Sí, por eso, pero está diciendo que nada más había alrededor de 200, 300 personas. Esto quiere decir que entonces les fue mal en el evento. Vamos a esperar qué pasa con Chuy Lizárraga, con los que vienen en Fidel Rueda, que van a estar por ahí. Y fíjate que Saúl el Jaguar a mí se me hace muy buen cantante. Ahorita trae muy buenas canciones y no entiendo el por qué no hay. No, sí, a mí no también. Y bueno, el cierre va a estar espectacular con Banda Carnaval, con Calibra 50. Me imagino que ahí va a estar a reventar. Tenemos más mensajitos. Así es, dice DJ Cos, bro, entra al Face y subí un video. Chécalo a ver si puedes ponerlo. Gracias. Ahorita lo checamos, carnalillo. Gracias. Dice el ayudante del productor, saluditos, chicos, y me gustó el video de Fer. Muchísimas gracias, Anita. Y dice Shrek Leal. Es ¿sí? correcto. Saludos, los veo en el zip. Les mando un abrazo a todos, pero en especial a mi compadre Emanuel Mercado. Ahí está. Dice nuevamente DJ Co sobre el video. Es el mismo. Dice Fernando Rodríguez, saludos a todos los fans de Conexión Grupera y un abrazo para mi compa Memo, la Chiquimami y toda la producción, aunque la regó la Chiquimami, ¿cómo que no pensabas que estuviera bien mi video? Jaja. Vas a ver, Chiquimami, mándame un beso y te perdono. No, ¿sabes que era puro cotorreo? Porque tú el otro día me echaste carrilla con mi cabello, con mi peinado, pero no es cierto, puro cotorreo. Un besote para ti, mi Fer. Y dice Miguel... dice por acá... Lo que viene es... No le entiendo a ese. Dice Miguel, lo que viene siendo... Tú lo dijiste, ¿verdad? Dice, ¿qué ondas, brother, con tu comentario? Bueno, es que no todas las personas utilizan lo que viene siendo y no está muy correcto decirlo. Ah, órale, ¿ya? La palabra. Sí, la frase, lo que viene siendo. Sí, está como que vámonos, subámonos para arriba, bajémonos para abajo y todo eso. Ah, ok, Simón. Pero recuerden que este es un programa, yo dije, ¿pero de qué? O sea, ¿de qué me está hablando? Ah, no, sí, está bien, gracias, yo no lo vuelvo a hacer. Un saludo para Miguel. Dice Beto Franco nuevamente, y ese mismo día estaban las Tapatías en la Expo Ganadera y el domingo me tocó ver fotos de la Expo y ahí sí estaba lleno. Ah, un saludo para las un Tapatías. Un saludo para las Tapatías. Felicidades, qué bueno que les fue muy bien. Estarán por acá. Y bueno, les recuerdo que este programa y la seriedad no tienen nada que ver, ¿eh? Este programa es de cotorreo, no es como otros programas donde sí se asustan porque dicen, me subo para arriba, me bajo para abajo, personalmente en persona. No, aquí de eso se trata, de hacer el desbarajuste, que todos estemos en cotorreo. Bien, ahí quedó esto de Intocable, era, por cierto. Intocable. Y bueno, vamos a leer mensajitos porque ya el tiempo nos está comiendo. Así ya es. El tiempo se está yendo y ya están aquí. Ahora sí que ya llegó Don Chente, ya lo vemos aquí formado. Así es, para los que estaban preguntando que dónde estaban los imitadores, pues ya están aquí, en un momento más entran, así que rápidamente, Eréndira Anguiano, le mando un saludo a mi primo Emanuel Mercado, de su prima en California, de toda la familia López Anguiano. Ahí está para Emanuel Mercado. Y bueno, continuamos con más. Dice Katy González, hola Memo, hola Chiquimami de Azul, qué bien te ves, y Memo a su lado. Katy, un besote para ti. Un beso para ti, ella. Gracias. Dice Carla, Memo, soy tu fan. Katy González, gracias, nuevamente. Carla. Otro beso para ti. Chiquimami, dice Andrés que estás muy bonita y que te manda un besote. Ajá. Uh-huh. Un besote también para Andrés. Y dice nuevamente Eréndira, saludos para mi primo Emanuel Mercado, que estamos listos para... A ver, espérenme poquito, espérenme poquito. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver. Señorón. No, pues. Por favor, a lo barrio. Muchísimas gracias. ¿Y el caballo? Allá está estacionado en doble fila. ¿Qué dice? No más que. En la esquina. No más que yo escuché que estaban regalando besos. Y yo vine. Por esta.
Aquí tenemos ya a don Chente Fernández. ¿Cómo estás, mi reina? Mami, que ves? Siempre había querido conocerlo, ¿eh? Y darle un besote en ese bigote. Bueno, pues, si una muchacha me besa a mí, adelante. Pero eso de yo buscar... No, ¿qué pasó? ¿Atrás? Ahí viene mi hijo Alejandro. Es correcto, lo pueden besar atrás. ¿Ah, sí? Mi hijo Alejandro sabrá sus preferencias. ¿Sí es cierto que a su hijo le gusta que le balacien la cajuela? Mira, yo te voy a decir una cosa. Se especula mucho que mi hijo Alejandro es gay, que es de su sexualidad dudosa. Y no, no es de sexualidad dudosa. Es puñal. Ahí está. Bueno, pues dice que ahorita lo va a comprobar. Ah, pues ahorita que venga. Muy bien. Tú sabrás. Mi querido Chiquimami, de veras qué gusto tener aquí a don Chente, que lo tenemos. Muchísimas gracias. En vivo. Y bueno, ¿qué onda? Me gustaría. ¿Le gustaría? Cantar una canción, si tú me lo permites. Con todo el respeto que usted me merece, aviéntesela. ¡Me dejan! ¡Aviéntesela! ¡Arráncatela! Estos celos. Celo de tu boca cuando besas a otro chico. Tengo celos, celos. Celo de tus brazos cuando besas a otro chico. Tengo celos, celos. A ver, espérame poquito. Esa no, esa es la del gym. Esa no. La mía. Es así para que veas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estamos. Se la saben. Ayúdeme. Te miré. Estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí. Contigo quería todo perder. Te miré con tu melena al viento y tu mirar. Al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás he perdido sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. ¡Sal! ¡Échele, mijo! Ya escuché las preferencias, ¿eh? Él decía, yo no. Yo sé que es difícil de creer, pero tan fácil de comprobar. Quise tratarte como gente y no te gusta. Quieres vivir como potranca desbocada. Puedes largarte, la verdad ya no me asustas. Pacheguas brutas las encuentro por manadas. Quiero decirte, aunque te llene de amargura, este potrillo con las mulas no se junta. A mí los cuernos no me gustan ni en pintura. No, chiquitita, yo no sirvo para la yunta. Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda. Sientes la silla y no dejas de reparar. Eres tan bronca que cualquier soga revientas. Pues te me largas ahora mismo a otro corral. ¡Ese es mi hijo! ¡Esa no es mía! ¡Achi! ¡Achi! ¿La sabes?
poquito. Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar. Lo mejor de tu vida fui yo y no lo puedes negar. Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. Nunca olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar. Inolvidable, así me dicen mis ex amores, correspondida y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores, correspondida y aunque te ofendas, estoy viviendo en muchos corazones. Inolvidable, así me dicen mis ex amores, arrepentida y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores, correspondida y aunque te ofendas, estoy viviendo en muchos corazones. ¡Ay! Y la Jenny no muere hasta que muere mi vida. Ahí estamos. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches, mi querida Jenny. Si hay bien. Que por cierto te mandó saludo la Jenny. ¿A quién? ¿A ella? ¿A mí? A ti te mandó saludo la Jenny. ¿Qué dijo? La llenita de venas. Ay, sí, Jenny, voy a defender a mi hijo porque le dijo que le gustaba que le balacearan la cajuela. Yo, por favor, quiero entrevistar al... No, pero ¿sabes qué? Ya me di cuenta que no, porque bien que se me arrimó. ¿Te diste quiero cuenta de eso? Quiero entrevistar al putrillo, digo, al potrillo. Mi querido... Este se le arrima a todas, mi reina, a todas. A mí me trae unas ganas. ¿Y aquel? ¿No? Mi querida Jenny. No, aquel no, ya no puede. ¿Sigues manejando la lengua como siempre? Yo te manejo ya una lengua más extranjera. Sí, una más extranjera. Yo hablaba de esa, no sé tú de cuál digas. Sí, te manejo ya también el paso redoble, ahorita. ¿Sí? ¿Ese cómo es? Sí, es el que va así, en picada. ¿Cómo no? Y bueno, mi querido Don Chente, ¿quién está detrás de Don Chente? Hay que platicarle a la gente, también hay que hablar de dónde los pueden contratar, de qué onda con ustedes. Ok, mi nombre es Lalo Banda, soy comediante. Y nos pueden contactar al teléfono 33 13 11 90 08, ahí en Facebook como Eduardo Javier Rodríguez Banda, que es mi nombre completo. Es correcto. ¿Y por acá? Bueno, yo soy Verónica y también estoy haciendo un homenaje a la señora Jenny Rivera por todo este gusto que yo tenía por ella y pues que afortunadamente puedo hacerlo. Me pueden localizar en el Facebook como Verónica González y tenemos juntos una página que se llama Caravaneando, ahí nos pueden mandar todos sus mensajes, piropos, propuestas de matrimonio, cómo no, y ya si quieren contactarnos, pues ya, también. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda, fotografías. Y bueno, tenemos por allá Alejandro Fernández, que viene siendo ¿quién? Emanuel Mercado, que estamos aquí a tus órdenes. Estamos detrás de este personaje que es Alejandro Fernández, por mucha admiración y por mucho respeto que le tenemos, por eso lo defendemos en su hombría. Ajá. Con señores como el que está aquí. Siempre el que habla más es el que es homofóbico. De Don Chente no hables, por favor, de Don Chente no hables. Respeto pero, a sus canas. Pero yo en nombre de él sí ando sacando la cara por el... ¡Ay, dolor! ¿Qué tal, Mira. Recuerden que nos pueden encontrar, ay, de verdad, dolor. En, mira, en la página bien, de... Como no, una foto de boda, mira. Bonita pareja. Nos pueden encontrar en... Y los dos se ven muy bien. En Caravaneando, en la página de Facebook, en la página también de internet, www.wix, Caravaneando y todo esto, ¿no? Y Diagonal Show. Y en el Facebook, en el Twitter de Caravaneando, y los teléfonos en un momento más les van a dar para contrataciones de Caravaneando. De Manuel Mercado también lo pueden ver en el Facebook, pero ahorita me interesa presentar a mis compañeros... que vamos a hacer un show impresionante en honor a estos tres, que tienen una justificación, el por qué están juntos. ¿Cuál es? Bueno, Caravaneando se forma porque admiramos a estos personajes, pero nosotros nos preguntábamos, ¿qué pasa después de un concierto de un artista de esta índole, no?
Bueno, pues nosotros nos pusimos a investigar y lo que les presentamos es justamente eso. ¿Qué sucede después del concierto cuando traen las energías a todo lo que da? Y bueno, representamos una escena donde todo mundo estamos platicando de nuestras anécdotas, de nuestros conciertos, de nuestras amistades, que son muy, muy importantes, como Paulina Rubio, como Gloria Trevi. Mira, en palabras vernáculas, lo que mi Jenny quiere decir, que el fin de juntarnos nosotros es para que ustedes allá del otro lado vean lo que es una peda entre los artistas. Yo no quería decir por eso. Esta. Exactamente. Mi querida Jenny, y bueno, después de... Ahora sí que de un concierto... ¿Qué sigue con Jenny Rivera? Acá están los ojos. Sí. Están los ojos. Está más arribita. ¡Ay, dolor! De veras que sí se parece a Jenny. Bueno, por ejemplo, yo salgo muy calientita de los conciertos. Entonces, a mí me gusta convivir con amistades que se ponen al parejo, ¿no? Entonces, aquí mi Alex me hace el honor... de acompañarme, porque le gusta mucho también, ¿eh? ¿Cómo no? Mi querido Alex. Alejandro, a mí no. Alejandro, ¿y qué? ¿Te llevas a Rafa Márquez ahí a esos eventos o no? Bueno, ¿no es tu amigo? Yo sabía que era tu amigo, pero que hasta sí, el club Atlas de Guadalajara querían comprar, digo yo. O sea, no porque vayamos a echar patadas entre nosotros, ¿no? Que vamos a pistear. Sí, claro, claro, yo por eso preguntaba por Rafa Márquez. De repente me echa una que otra broma, ¿eh? ¿Cómo no? Que me quieren dar acá. No creas que es tan... La única razón, ¿ah, no? Porque... No. Realmente no nos llevábamos muy bien, más bien era con mi padre, con quien se llevaba bien, pero yo dije, me la tengo que aterrizar, y me ganaron. Que... Y que se aparece Esteban Loaiza y tómala. ¿Pero le está hablando de ese aterrizaje? No, de otra cosita que anda por los aires. Lo que pasa es que yo me confundí, Esteban Loaiza me puso los cuernos, y yo pensé que me había puesto alas. Sí. No, pero espérame poquito, aquí la que tuvo la culpa del accidente fue Jenny. ¿Por qué? Porque llegó ahí con la que vende los boletos del avión y le dijo, oye, dame un vuelo. ¿De cuál línea? De la que caiga. Ahí está. Bueno, que en paz descanse la señora Jenny Rivera. Y por cierto, ahorita nos están viendo en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde se está reportando los club de fans y el club de fans de Jenny Rivera. Ya lo decíamos, que en paz descanse a Beto, a todos los que están por allá. Nos están viendo a ver qué opinan de la caracterización. ¿Cómo te ha ido con esto? ¿Te ha ido mal? ¿Te han ofendido? ¿Te han alabado, halagado? Mira, la gente ha sido maravillosa conmigo, la verdad es que sí hemos tratado de cuidar mucho lo que la señora era, que era una gran persona. Me ha ido muy bien, la verdad es que el poder recordarla con alguien que se parece poquito, mucho, pero pues les gusta lo que ven, ¿eh? Ah, no, claro, y me consta, y me consta. Me va muy bien, ¿cómo no? Y a usted, Don Chente, ¿cómo le ha ido con las críticas? Bueno, a mí me han dicho de todo. Pero yo, bendito sea Dios, le ha gustado mucho este personaje, que lo hago con muchísimo respeto, que admiro muchísimo al señor. Gracias. Y el día que lo conozca yo creo que me voy a llevar pañal. ¿Sí? Bueno, sí, porque luego no vaya a resultar que vaya a ser como aquí un amigo que dice que si el miedo pesa, y pues no, no pesa, resultó que le ganó. ¿Qué pasó, amigo? Vaya que sí, pero bueno. ¿Pero para qué te asomas? Bueno, pues para ver si era cierto. Y no, hombre, viene bien asustada. Viene bien asustada mucho miedo. La mujer. También te puedes asomar. Ah, dice que sí, dice que él el miedo lo trae por otro lado, ¿eh? ¿Y lo quieres buscar o qué? No, yo cierro los ojos. No, gracias, yo estoy aquí muy a gusto con Jenny. Y bueno, ¿qué te parece si damos lectura a los mensajitos? Sí, tú cruzate ahí en la cámara, Alex, no hay problema. ¿Por qué lo avientas? ¿Sientes vibras? No, ¿te está entrando el nervio o qué? No lo aventé. Está temblando. Dice Moisés, saludos para el Potrillo y Lalito del Moy. Gracias, Moy. Ahí está, sus fans y seguidores. Ah, es mi hermano. ¿Es tu hermano? Ah, con razón. Dice el ayudante del productor, todos los comentarios sirven para crecer, en efecto, Chiquimami, te ves muy bien, saludos, muchísimas gracias. Mm. Dice Ana Aldrete, Chente, me encantó su actuación, se ve que tienen muy buen ambiente en el estudio, inviten. A ver, que se venga para acá, ¿no? Pero alcohol, inviten. Vénganse para acá. Vénganse para acá, acá los esperamos, todavía vamos a estar un buen ratito, vénganse para acá. Pero muy acá.
Dice nuevamente el ayudante del productor, wow, Memo, ya andas de internacional con la arrolladora, has de tener bien guardaditos, saluditos. Ah, ok, lo que pasa que en un video que salió ahorita de la arrolladora Banda Limón, bueno, pues sale aquí el primer actor que es su servidor, y bueno, claro que andamos de internacionales, y próximamente si Jenny, si Vicente y si Alejandro lo permiten, pues hasta con ellos ando. ¿Qué tal, Trabajando, no vayan a pensar mal. ¿Te vas a caravanear con nosotros? ¿Y yo qué voy a hacer, a cargar las maletas o qué? Fíjate que me gusta como para... Para que te carguen las petacas. Anda. ¿Sí? Ya está, apuntadísimo. ¿Cómo no? Dice, qué guapo está el hijo de Chente, ¿cómo se llama? Emanuel. Alejandro. Emanuel Mercado. Ah, el hijo de Chente se llama Alejandro. El hijo de Chente. Dice el Shrek Leal, a la chiquimami está hermosa el pro... A ver, está hermosa como el programa, muy buenos saludos, y a mi compa Emanuel Mercado, un apretón. No dice dónde, ¿eh? Y dice que te lo dé Memo. No. Yo quiero ver eso. Yo quiero verlo. No, ¿que quiere ver eso? Ah, no. Solo dice que te manda un apretón. ¿A su edad y todavía quiere ver eso? Eso. Ah, ¿es él o eso? Ella. Es él. Ay, gracias. No te creas, no. Era ella, no es cierto. Dice Katy González, qué honor tener a los Fernández, al padre y al hijo, y un beso para Jenny, qué bien están y son muy buenos, felicidades. Besos para gracias. Ti también, mi reina, gracias. Dice Citlali y Emanuel, mucho éxito para ti, tío, de parte de tus sobrinos. ¿Para quién será? Para Emanuel. Chente, para Emanuel, la familia, los amigos, todos están los viendo, gracias. Dice Alma Domínguez, Emanuel Mercado, estás guapísimo, soltero, casado, con novia, ¿o qué onda? Con novio. Trae novio. ¿Qué pasó? Rafa Márquez, señoras y señores, ¿por qué creen que...? Solterito. Trae de todo. Ay, 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 solterito, ya dijo solterito. Heréndira Anguiano, eso es mi primo, puro López. ¿Quién es el primo? Yo, toda la familia. Tiene grande, tiene familia muy grande. Oye, trae la porra todo lo que da. Dice Juan Rasura, chiquimami, cuidado que te pueda cuchillar el Alejandro y Memo, no te vayan a sacar los ojos. Ah, no, pues sí, cómo no. No, mira. Cuidado, ¿eh? Y el Fernández mayor está peor, ¿eh? Mira. explíqueles para los que no saben. No, pues vea mi hijo Alejandro. Mira, te voy a poner un ejemplo. El otro día el hijo de Alejandro... Me dijo, abuelito, ¿cuánto pesa mi pipí? Yo, mira, mi hijo, tú estás chiquito, eres Fernández, 300 gramos. Y el de mi papá, bueno, pues mi hijo, pues como kilo y medio más o menos. Y el tuyo, digo, no, mi hijo, imagínate qué tan pesado está. Ayer tu abuela y yo no lo pudimos levantar. Bien, muy bueno. Dice, por último, Paulina Esteves y Denise Pérez, felicito a Vero con mucho cariño para desearle suerte. ¡Un besote! Ya saben que las quiero mucho, muchas gracias por estarnos viendo, ¿eh? ¿Qué tal los papazotes que están aquí, eh? Ah, gracias. Y bueno, presentaciones, ahorita pronto ya hay en algún lugar para que vayan a verlos, ¿o? Aquí en Guadalajara ya tenemos, Vero. Bueno, vamos a estar presentando Caravaneando, tenemos el arranque oficial de como grupo, el día 15, el Día del Padre, vamos a festejar a todos los señores que quieran divertirse con el show completo de Caravaneando en el Refugio del Fraile. Vamos a estar ahí a partir de las 10 de la noche, es Avenida López Mateos, casi es... En Las Fuentes. En Las Fuentes. En Las Fuentes. Y tenemos también presentaciones individuales en diferentes lados, nos vamos de gira, tenemos ya San Luis Potosí, tenemos Culiacán, Veracruz, tenemos el Distrito Federal. Creo que por Estados Unidos vamos a andar también, en próximos días les vamos a dar las fechas, en Estados Unidos vamos a, nada más nos están diciendo en qué ciudades, pero vamos a andar por allá también próximamente. Para que nos esperen, ¿eh? Y en todo el interior de la República. Manzanillo, Vallarta, bueno... Ya les vamos a estar informando, por favor entren a la página de Caravaneando porque ahí vamos a estar poniendo todas las fechas de que vamos a tener juntos y pues para que nos acompañen, aunque sea por mensajitos los que no nos puedan acompañar físicamente. Mi querida Jenny, Alejandro, Don Chente, ¿qué les merece Parodiando? ¿Aquí el señor puede hablar de Parodiando? Él tiene autorización. Bueno, es un gran programa, pero... Queremos ahorita quitarnos todo eso de encima, no queremos traer esa marca, vamos a arrancar por el talento que tienen mis compañeros y este es un nuevo proyecto. Es un gran programa, exitoso, es un gran aparador, pero esto es diferente, es un show, esto es una borrachera de los grandes llevada hasta ustedes y con estos grandes talentos de mis compañeros que no le piden nada a nadie. Es correcto.
Bueno, pues desgraciadamente ya nos vamos a despedir, gracias a los invitados, pero nosotros ahorita seguimos aquí el cotorreo y tenemos más mensajitos, mi querida Chiquimami. Así es, dice Sofía, Emanuel, saludos, tu sobrina te quiere, mándame un beso. A mi sobrina, Sofía. Ahí estuvo el beso, dice Nira, felicidades a todos los invitados, son muy buenos. Dice Carlos Lomelí, felicidades primo, desde California, sigan los triunfos. No, hombre, rompiendo fronteras. Gracias a toda mi familia, de parte de los López, de los Mercado, de los Lomelí, de los Cianguistas, de todo aquello. Gracias por seguirnos, qué bonito cariño. Y gracias, ojalá y nos apoyen también mi familia y todos los que nos vean a nosotros. Vienen grandes cosas también. Algo parecido a lo que tienen aquí con este programa tan exitoso. Una sorpresita, pero después les decimos, ¿vale? Muy bien. ¿Y qué tal si nos dejan? Perdón. Bueno, digo el último mensaje sí, y ahora sí dan otra última actuación. Dice la familia López, para mi sobrino Emanuel, mucha suerte, mi hijo, de tu tía Nicha en California. Gracias, tía. Estamos de todos lados, los quiero mucho. Gracias. Es correcto, pero a ver. Nosotros traemos preparado para ustedes y para el público que nos está viendo una sorpresita, no sé si nos dejan presentarla. Claro, por supuesto, claro que desde sí. Luego que sí. Todo suyo, les muy dejamos bien. Los micrófonos y esperamos que les guste muchísimo porque lo hicimos con todo el cariño. Gracias. Muchísimas gracias. Arránquese la maestro. La canción. Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya tú no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvidé, que nunca podré. Te extraño. Mi vida. Que nunca, mi amor, les digan adiós un día. Mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más y fue mi error. Qué soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz. Que seas muy feliz. Mientras que yo lo sigue dando. Mira. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo. Que no te olvidé, que nunca podré, te extraño. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé. Te hice daño. Te amé de más y fue mi error. Qué soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz. Que seas muy feliz. Mientras que yo muchas gracias. A mí se me hace que sí le dolió, ¿eh? ¿Te dolió? Sí. No, y también la nalgada, Jenny. ¿Quieres que te sobe? Porque sí te pegó un poquito. No. Espérame un poquito. Eso sí hay que aclararlo porque le pegué a mi hijo Alejandro porque la tenía bien aperingada. Ah, caray. Y también júntense, a la Jenny. Dice, júntense. Claro, yo me junto. Claro que sí. Arrejúntense. Pero bueno. Es muy moreteada de tanto jaloneo, ¿eh? Eso sí. ¿Se la anda jalando mucho o qué? No, pues me estoy recordando mi época de la juventud. Ah, bueno. Cuando me jugaba el pellejo.
Ahora ya también está. Ya se lo está jugando, pero para atrás. Oiga, don Chente, ¿sí es cierto que cuando pasa una carroza le dice, taxi, taxi? Mira, mijo, no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero hay muchas todavía que quieren con este garañón. ¿Que quieren qué? Todo. Luego te platico esa parte. Ya está. Dice pues que nos vamos a despedir. Le dicen a mi papá la minifalda ya. Tú también, mijo. Porque ya está más cerca del hoyo. Es correcto. ¿Qué pues, don Chente? Ahí está. Opa. Bueno, queremos agradecer de veras infinitamente a toda la gente que nos acompañó. Por supuesto, a la familia de aquí, del muchachón que nos hizo el programa, nos levantó el rating. Pum, 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 arribototota, la neta, teníamos a todos, parientes, gracias. Amigos, y bueno, así es que muchísimas gracias. De veras, gracias, toda la suerte del mundo ahora con este proyecto Caravaneando, que bueno, estará en la ciudad y saldrá toda la República. Sí, a todos lados, la República y fuera de México también vamos a estar visitando a los parientes de Manuel. Próximamente Estados Unidos, a toda mi familia, vamos a andar por allá, ¿eh? Van a salir fuera. Sí, vamos ahorita. Fuera de México. Es correcto. Nos despedimos, gracias. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y aquí estamos. Todo quieren gracias. Que sea bonita, inteligente, no puedo tanto. Es correcto, y por allá, gracias muchachón. Gracias a ti por invitarnos, de verdad. Mi querida gracias, Chiquimami, señor. Vámonos que ya nos vieron. Así es, el mejor de los éxitos, muchachones, señor, de verdad, se parecen muchísimo, así que el mejor de los éxitos y a darle con todo. Perdona, Alexa. No es cierto. Nos vamos a despedir. Gracias a Iván de la Cruz. Gracias a Víctor Zárate, que no hace nada. A veces descansa y ocupa ayudante. También gracias al buen Pepe por allá en el Control Master. A Lalo, a Carlita Furby. Y por acá anda el Hugo Capón, que donde quiera me lo encuentro. Hugo, un saludo para el tal Hugo, que anda por aquí con nosotros. Gracias a todos los invitados. Gracias a todos los asistentes. Gracias. Al licenciado Herminio Álamo de Golden English. Y bueno, gracias a todos. Nos despedimos a nombre de la Chiquimami Araceli Bañuelos. Mi nombre es Guillermo Cos. Cuídense mucho. Excelente noche. Y ya lo sabe, si va a luchar, luche enmascarado porque sí da, ¿ok? Nos despedimos. Gracias. Esto fue Conexión Rupera.